Hola, soy Yumi y os voy a contar un poco lo que vamos a hacer hoy, que es una sesión de fotos de Ranmao y Lau, que es de la serie Kurosisuchi. Más o menos os voy a explicar cuál es cada personaje, aunque falta en estos momentos el que hace de Lau. Pero bueno, empezaré por Ranmao, ya que soy yo. Y es una asesina, la asesina personal de Lau, que él es el mafioso, es un mafioso, mejor dicho, el jefe de la mafia de Shanghái, de China. Y ella, bueno, siempre está seria. En estos momentos yo no estoy seria, pero en las fotos estaré seria. Y es muy callada, casi no habla, solo obedece las órdenes que su amo, que es Lau, le ordena. Pero más que amo, él siempre la trata como si fuera su hermana, pero aunque no tengan relación de sangre. Ella, como he dicho antes, es una asesina, pero también es la amante preferida de Lau. Bueno, luego, ahora Lau, que luego ya lo veréis en las fotos, como he dicho, es el cabo de la mafia de Shanghái, que vive en Londres junto a Ranmao. Trafica con opio y cualquier cosa del submundo de Londres. Luego, también manda a asesinar a mucha gente, y casi siempre está sonriendo y nunca abre los ojos, pero cuando los abre es mejor correr porque es ya cuando se pone muy serio y va a atacar. Luego siempre tiene la pequeña manía de saber cuál es, por ejemplo, si alguien dice estoy investigando de este caso, él pues hace como si lo supiera todo, cuando en verdad no sabe nada. Pero, y eso hace que muchos personajes siempre quieran matarlo o pasan de él porque se ve que desde, por culpa del opio está así. Y bueno, espero que os gusten las fotos y que os lo paséis bien mirándolas. La palabra cosplayer viene de América, es una palabra inglesa que, por decir una forma, sería lo mismo que disfrazarse, pero más a lo, pues, a lo mejor puede ser más profesional o diferente, ya no es y lo mismo que un disfraz. ¿Es un estilo de vida? Yo creo que sí, podría ser un estilo de vida, ya que tienes que trabajar mucho en el personaje, en la ropa, a veces también los materiales, si lleva armas o no lleva armas. También si lleva algunos detalles, maquillaje, yo creo que sí que sería un estilo de vida, ya que está dentro de lo que es el mundo otaku. Pues eso, en Japón es que es una cultura diferente. Todos, por ejemplo, tú vas así vestida y
Vale, te mirarán, pero nunca te dirán nada. Puedes ir como cada uno sea. Y a lo mejor así, puede que algún día falla, pero... Y a lo mejor iría más de vestida, pues, diferente, pero no... No sé, de todo un poco hay por allí. Cosplayer, pues es una palabra inglesa, pero que está sacada más o menos desde el Japón, más o menos. A ver, en Japón es donde más cosplayers hay. Luego, espera, ¿podemos cortar esto? Sí. Dime, Dina. ¡Yeah! ¡Corten! ¡Uy! ¡Sonrían! Tenía que decir, todos primero. ¿Ya? Vale. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. Muy bien. Está bonito porque está el aire. No, queda chuli. Por el tema del aire. Está chulísimo. Venga, saludar a la cámara. Que esto lo pongo en el último. Lo último ya lo tengo ahí. Mucho aire se le dice. Ahí sí, ahí está perfecto. Vale, seria, seria. Tú seria. Estamos grabando, ¿vale? Dale. No. Si te ha gustado, un like por favor. Suscríbete al canal.